Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate que sin pan. Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño Marcapasos. Marta está ya como loca de manico, oh mío, de manico, oh mío. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el Marcapasos. Thank you.
años 60 más que nada. Sí. Y bueno, y los 70, por supuesto, la música que hemos oído desde pequeños, de jovencitos. Yo oía mucho a los Beatles, a los Rolling Stones, Me gusta mucho la música buena, Beach Boys. La música buena que es pues la que se hace bien y la que se ha hecho bien durante toda la vida. Entonces, quiero decir, no hay un tipo de música que nos influencie, sino que hay muchos grupos buenos que nos han influenciado muy bien. Quizá de los 70 también, el rock ha sido de aquella época, los Who, Genesis, Camel, ¿no? El rock sinfónico, de todo hemos cogido un poquito, de todo hemos aprendido. En fin. Yo compongo las canciones en el grupo porque mi padre de pequeño me obligó, digamos, muy cariñosamente pues a desarrollar un poco la imaginación. Me obligaba a hacer cuentos y a pintar. Me hacía regalos y yo pintaba y hacía cuentos y yo por eso le quiero mucho porque es mi padre y porque me enseñó a hacer todo eso, ¿no? La música debe ser siempre para divertir a la gente y para hacerle pasar un buen rato. Lo que pasa es que hay música con más seriedad, más mensaje, que también te pueden evadir, ¿no? Pero nuestra música está destinada pues a que la gente se olvide de sus problemas y sea feliz una vez más. Solo otra vez, solo otra vez, tengo mis ojos hinchados, y llorar de ver, solo otra vez.
soy Hugo Sánchez. Me dejo el pelo más largo porque tengo un embotellazo en la cabeza que es indignante. Todo el dinero que estamos ganando con la música, pues lo gastamos. Yo me lo gasto todo en zapatos, ¿sabes? Y bueno, yo estaba de... trabajaba de nano en el circo cuando conocí a estos y me dediqué a tocar la guitarra. Me gustan mucho las mujeres, es un grave problema que tengo, se convierte en una obsesión. Me gusta salir por la noche con los vampiros, que es la hora del día más divertida, ¿no? Yo trabajaba en el cine, hacía doblaje. Las escenas difíciles de Rambo las tuve que hacer yo. Ya no sé qué deciros porque estoy aburriendo, así que hasta luego. Bueno, sí, se me olvidó una cosa, una sorpresa que tengo. Este no soy yo, este es el gusano loco que está aquí. ¡Acabo! Puedo besar. Voy a
Escuchar
una cosa de este país que es que a mí me llama la atención, porque es que vas por la calle y están desiertas, no hay nadie por la calle, nadie. Y el tequila mexicano, la verdad es que es muy malo, concretamente en Guadalajara, muchísimo mejor el tequila tailandés o de Nepal. Yo creo que la gente, nos hemos dado cuenta que no nos quieren y no vamos a venir a actuar aquí porque no, la gente no nos hace caso, no me ha gustado mucho. Y yo he visto que hay poquísimos coches en México, no hay ni un coche por la calle, nada. ¿Qué va? Nosotros, México en el corazón. Quiero ver, prefiero que...